¿Cómo están ustedes? Putos payasos. ¿Cómo fe? ¿Qué? ¿La fe? ¿Cómo está? ¿Cómo? Pues pensé en un espacio donde fuera posible hacer todas las proyecciones de las instalaciones de ISA, y tenía que ser un espacio blanco, claro, y luego un espacio que tuviera el piano incorporado también. Que fuera, que permitiera que se proyectaran todas las ilustraciones de ISA, y un espacio también que no fuera un espacio habitual de un concierto donde se ve el piano, entonces que fuera un espacio donde el piano está dentro de la habitación, que es un espacio donde tiene muchos niños a ver todas las piezas que hace, con las manos que toca, con el cuco que suena, un espacio que fuera como una guardilla de artista donde está él metido haciendo sus creaciones. Gracias. Palanca. A ti. En el tipo coso para una obra de teatro. Lo que me ha parecido difícil es trasladar las ideas del pianista y del director al mundo del dibujo. Pero bueno, poco a poco, pues al final yo creo que lo hemos conseguido. No sé.
No, tenía que ser una metamorfosis y al final, como una de las compositoras puso como elemento la pecera, pues estuvimos pensando como en anfibios o peces o lo que fuera. Gracias a ti. A ti. Muchas gracias a vosotros. Esta obra es texto o la música. Es un instrumento normal, pues eso, investiga todos los sonidos que puedes hacer y no hacerlo como un escaparate de sonidos, sino que fuera como más una obra. Gracias a ti. ¿Y tú? Bien, bueno, muy bien. ¿Me vas a hacer una entrevista? Claro. Muy bien, claro, sí, adelante.
Sí, diga, va. Hola. Miquel y Porto Cristina. ¿Cuál es tu historia como artista? Ostras, qué pregunta más difícil. Pues llevo unos cuantos años en esto ya. Como artista, pues no sé, desde que, si se puede decir, desde que empecé a estudiar piano, pero eso hace mucho. Pues no sabría decirte, unos cuantos años. Dejémoslo ahí, bastantes años. ¿Qué has querido contar con esta hipótesis? Muchas cosas. Es como un concierto teatralizado. Y contamos como la historia de un pianista y de sus miserias, ¿no? Es como, digamos, los cambios, las fases que pasa un pianista a lo largo de su carrera. Pues estudié en Barcelona, estudié en la SMUC en Barcelona y luego me fui a Rusia un año. Volví aquí a Valencia y desde entonces, desde 2015, he estado por aquí pululando. Me fui a Rusia y ¿sí? Estudié allí ruso y piano sobre todo. Estudié con profesores de piano. Pues es la historia de un pianista y sus miserias, la vida del pianista, que hace una retrospectiva a su vida, sus fases por las que ha pasado mientras estudiaba y después en su carrera. Es un poco su vida y es un personaje que está en su casa, pues eso, sufriendo una serie de cambios y eso es lo que contamos. ¿Tú crees que la persona con discapacidad puede ser artista?
¿Pueden ser? Tú, ¿qué es que la persona con discapacidad puede ser artista? ¿Artistas? Hombre, por supuesto, tú lo eres, ¿no? Que yo lo sé, claro que sí. El arte abarca todas las visiones y no hay barreras para eso. ¿Qué es más peligroso, el coronavirus o el virus de la incultura? ¿Qué es más peligroso? ¿O la incultura? Incultura. Las dos cosas, no sabía decirte. Gracias por seguir aparecida. Muchas gracias a ti por hacerme la entrevista.